Otra tienda tiene un rótulo que dice que el segundo artículo con el 20% de descuento y el tercer artículo con el 40% de descuento. Si una persona compra el primer artículo, si gusta, le vamos a poner los precios de cada artículo. Empezamos con el primero. Primer artículo. ¿De cuánto es? $50. Ahora, el precio del segundo, decimos segundo artículo. ¿De cuánto es el precio? De $40. Y del tercer artículo, es de $30. Ahora la pregunta es, ¿cuánto debe de pagar? Si ustedes observan, prácticamente en el primer artículo, la vamos a poner aquí, debe de pagar. ¿Cuánto? Bueno, no hay descuento, entonces tiene que pagar los $50, porque no hay descuento. Veamos en el segundo artículo. Bueno, entonces en el segundo artículo dice que el 20% de descuento. Y como el segundo artículo es 40, o sea, a esos $40 tenemos que multiplicarle el 20%, que equivale a 0.20. ¿Y esto a qué va a ser igual? A eso va a ser igual a 8. ¿Qué significa eso? Eso significa que le van a hacer $8 de descuento. Y vamos a decir nosotros entonces que a los $40 le vamos a restar los $8 de descuento que le van a hacer. ¿Cuánto sería 40 menos 8, chicos? Y eso le va a dar $32, lo que significa que en el segundo artículo debe de pagar $32, que ya va incluido lo que es el 20% de descuento. Espero que me estén entendiendo, chicos. Bueno, pues. Y vamos con el siguiente, que es el tercer artículo. Bueno, en el tercer artículo vamos a poner primero aquí el rojito, chicos, para ir en orden. Ahora, en el tercer artículo se van a dar cuenta ustedes de que prácticamente, como son $30 lo que vale, pero ya con el descuento, si dice que el tercer artículo con el 40% de descuento, que equivale a 0.40, y eso que va a ser igual, multiplique 30 por 0.40, eso le va a dar $12. ¿Qué significa eso? Eso significa que a los $30 le vamos a restar los $12. Y eso significa, chico, que se va a pagar $18. ¿En qué? En el tercer artículo. Debe de pagar $18, que ya va incluido el qué, el 40% de descuento. Ahí lo dice, que aquí está ya. Teniendo ya eso, la pregunta dice, ¿cuánto debe de pagar en total? En poca palabra. Sencillo, hay que sumar aquí, chico. Y si usted suma 50 más 32 más 18, eso es igual a $100. ¿Qué significa eso? Eso significa que de respuesta va a ser que debe de pagar, ¿cuánto? $100. Bueno, si te gustó el video, dale like, compártelo. Y si todavía no estás suscrito a mi canal de YouTube, te invito a que te suscribas. Dios te bendiga y buena suerte con tus ejercicios. Chao.